La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba más consciente a las cosas espirituales que las cosas visuales que le rodeaba. El Espíritu Santo está alumbrándole. Y esto fue en el día del Señor. Yo tengo 6 comentaristas de distintos trasfondos que están de acuerdo que está hablando Juan del domingo. El día en que la iglesia primitiva honraba al Señor resucitado. Ves que el Señor resucitó en el día de las primicias. Era una fiesta anual. Y en Levítico capítulo 23, donde describe estas fiestas anuales, en el versículo 9, empiece a hablar de esta fiesta de primicias. Cristo es primicias de los que durmieron, explica Pablo sobre la resurrección de Cristo. Y esto quería decir que su resurrección fue ofrecido como una esperanza para todos los que duermen en Cristo, o sea, que mueran, de que vendrá un día de resurrección. Cristo lo comprobó por su resurrección que ocurrió en el día de las primicias. Vamos a leer en Levítico 23, 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá
la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, escucha, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Estaba hablando aquí de la reposa, no un día de la semana, sino el reposo de la fiesta de la Pascua. La Pascua se ofrece en una fecha fija, no en un día de la semana fija, sino una fecha fija, el 14 de su primer mes. Entonces, el día 15, el siguiente día, fue el día cuando ofrecieron las primicias y tocaba, diría al mundo, por casualidad. No, pero por ordenanza de Dios. La Pascua cayó en el sábado ese año. El 14 del mes fue en ese año cuando murió Cristo, el sábado. O el viernes, mejor dicho, el día antes del sábado. Y estuvo en la tumba el sábado. Y entonces el siguiente día, el día de las primicias, fue el domingo. Y este día fue celebrado cada semana. Semanalmente, la iglesia primitiva honraba el Señor resucitado el primer día de la semana, cuando Él resucitó de los muertos en el día de las primicias. Y en ese día pareció a sus discípulos. Véalo en Juan capítulo 20 y versículo 19. Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando Cristo resucitó, en la misma noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, se encuentra con ellos, ¿ves? Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El mismo día, el primer día de la semana, aparece a sus discípulos, tiene un encuentro con los discípulos, y nosotros cuando reunimos el primer día de la semana, de igual manera, esperamos tener un encuentro nuevo con el Señor. Ve al versículo 26, 8 días después dice: otro domingo, otro primer día de la semana, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Por eso, siendo que resucitó el primer día de la semana, siendo que tiene aquí dos encuentros con los discípulos, y en verdad tuvo otros que no lo vamos a mencionar ahora, pero el día, primer día de la semana, por esa cosa, por este asunto, los discípulos empezaron a honrar ese día. La iglesia primitiva, todos honraban ese día. Y vamos a verlo en Hechos capítulo 20, que están reunidos los discípulos. ¿Y cuándo están reunidos? Pues el primer día de la semana. Ve versículo 7 de capítulo 20 de los Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, como es su costumbre, pues. Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, 1 Corintios, capítulo 16 y versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuándo se reúnen, pues? Es cuando es el tiempo conveniente. Poner aparte alguna ofrenda para los de Jerusalén.
según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Bien, vemos a los discípulos en la primera iglesia, la iglesia primitiva, honrando la resurrección de Cristo, guardando y reuniendo en el primer día de la semana. La iglesia está honrando el día de la resurrección de Jesús y esta costumbre siguió en la iglesia primitiva por toda la historia. Ha puesto el primer día aparte, por eso nosotros lo hacemos. ¿No es verdad que nos reunimos? Bueno, es una costumbre de mucho tiempo, por eso. No es una ley, no lo debemos ver como una ley, sino un día para honrar y alabar al Cristo que fue resucitado y vive hoy. Muy buenas tardes, amigos. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Vamos a estudiar ahora las siete iglesias de Asia Menor que se presentan en orden según su localidad. Veremos el simbolismo del número siete y lo de Cristo en medio de ellos, que es un símbolo para una iglesia unida, uniéndolas Cristo espiritualmente, más que pueden ser unidos físicamente o por medio de una organización, organizados físicamente, unidos materialmente, o una denominación puede unirlos. Brevemente, estudiaremos las características de cada una de las iglesias. Como dije la vez pasada, de vez en cuando explicaré un poco cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo, primeramente por cosas simbólicas y cuando, como lo que es más normal, nos dirige por cosas literales. Se hace las dos cosas. Claro que yo no pretendo ser perfecto en la interpretación y nada de que enseño es una interpretación privada, porque no creo en hallar cosas nuevas. Algunos lo hacen, pero lo veo peligroso. Creo que estas iglesias son presentes en cada época y también creo que una iglesia es dominante en cada época. Es cierto que algunos no las ven así, lo admito. Pero creo que la idea es digna de nuestra consideración y por eso lo vamos a hacer. Vamos pues a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. ¿Y dónde empezaremos? Estamos todavía en capítulo 1, creo. Cuando vemos la cosa simbólica que quisiera presentar ahora. El número 7 es un número simbólico que representa la perfección. Por otro lado, el número 6 es número dado a la humanidad. La humanidad es representada por el número 6. Número de hombre, decimos. Número 7 es número de Dios, quien solo es perfecto. Y bien, en capítulo 1, versículo 12, Juan empieza a ver esta gran visión. Ve a Cristo y oye una voz tras de él como si fuera una trompeta anunciando algo, pues la trompeta siempre era usada para anunciar un asunto, podemos decir, espectacular. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Vi siete candeleros de oro. Ahora,
claramente está viendo una cosa simbólica aquí. Los siete candeleros son simbólicas. ¿Qué es lo que qué es lo que representa? Pues lo vamos a ver. La Biblia mismo nos va a aclarar. Pero dice, en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. En medio, siete candeleros, en orden, en una forma irregular, no hay otra forma de describir aquí, sino como si fuera un círculo. Lo que pasa, lo que es importante, es que hay un espacio en medio. Y Cristo está en medio de las siete iglesias, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Cuándo está viendo Juan esto? En el día del Señor. Otra vez, años después de la resurrección de Cristo, Cristo aparece en medio de las siete iglesias en ese primer día de la semana y Juan está en una buena condición para recibirle porque estaba en el Espíritu. Estaba presto, preparado para ver las cosas que está pasando espiritualmente. Luego dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, otro símbolo aquí. De su boca salía una espada aguda de dos filos. También ese es simbólico. Como representa a Cristo con sus varios atributos aquí. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hay que dar un poco de atención a esto. Que Juan se consideraba el amado del Señor. Cuando Cristo andaba sobre la tierra, Juan, siendo uno de sus discípulos, estaba muy cerca de él. Y él siempre describía como el discípulo que Jesús amó. Claro, Juan también sabía que Cristo amó a todos. Pero él quiere o él sienta en su propia vida, personalmente, este amor. Y él se describe entonces como el discípulo a quien Jesús amó. Pero habiendo tenido esta relación amorosa con el Señor, ¿qué le pasa aquí cuando le ve en su gloria? El Cristo glorificado, el Cristo del cielo ahora, recibido de su Padre en el trono celestial, glorificado. Juan cae como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muy bien. Versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto. Y yo por mi parte estoy muy agradecido que lo había dicho al apóstol esta palabra. Porque por esta razón nosotros tenemos delante de nosotros el libro de Apocalipsis que nos tiene que enseñar muchísimas cosas, cosas hermosas, cosas del futuro,
cosas eternas, aún del cielo mismo y el nuevo Jerusalén, la ciudad de nuestra ciudadanía. Él manda a Juan escribir, porque sería parte esta palabra y este libro será la última parte del canon de la Escritura. Ahora está completa la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Nuevo Testamento, que empieza en Mateo, se termina con este libro también. Y es para nosotros. Como es todo el Nuevo Testamento, para nosotros la Iglesia. Y versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. No debemos tener dudas de estudiar este libro. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Bien que no entendemos todo. Bien que hay cosas misteriosas, pero bienaventurados los que leemos y los que oímos las palabras de este libro. Poco a poco, Dios nos va a dar entendimiento. Así es con la palabra de Dios en general. ¿No es así? La primera vez que tú leíste la Biblia, hermano, ¿cuántas cosas entendiste? A lo mejor, como yo, muy pocas cosas. Pero vamos siguiendo adelante. Yo ya con mis 50 y picos años sirviendo al Señor, estoy entendiendo más que cuando empecé. Aunque me parece menos porque veo que hay tantas cosas que entender. Yo no lo vi eso cuando empecé. Yo pensaba a veces que yo había aprendido mucho. Pero veo ahora que la palabra de Dios es tan vasta que nunca, nunca llegaremos a entender todo. Pero ahí vamos, bienaventurados, porque estamos leyendo y porque estamos oyendo las palabras de esta profecía y de toda la Biblia. Ahora versículo 20 nos describe algo. Y por lo que describe, no tenemos por qué dudar de la interpretación de las siete estrellas ni los siete candeleros, porque Cristo mismo nos va a dar la interpretación aquí en versículo 20, el último del capítulo 1. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, Jesús está hablando, y de los siete candeleros de oro. Aquí está. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Esto es lo que dice. Ya tenemos aquí la interpretación. Esto es lo que significa. Esto es lo que simboliza las siete estrellas. Nos falta decir una cosa más, que al decir ángeles no está hablando de seres celestiales aquí. Normalmente así es, pero en este caso no es así. Ángel quiere decir mensajero. Así que la mayoría de lo que leemos de los ángeles son mensajeros del cielo, trayéndonos la palabra de Dios. Pero también tenemos mensajeros humanos en la iglesia. Y en estas iglesias, en cada una de las siete iglesias, había personas, un líder, un anciano que enseñaba sobre las cosas de Dios. Y en cada iglesia, un ángel o mensajero principal. Podría haber varios que enseñaban, pero este es el principal.
En cada iglesia había uno y Jesús hablaba directamente a ese mensajero. Lo llama aquí ángeles, pero esta no nos debe confundir, porque puede ser un mensajero celestial o puede ser un mensajero terrenal. En este caso son 7 mensajeros terrenales. Esta es la interpretación de las estrellas. Ahora, esto no lo vamos a tocar ahora más que explicarlo. Pero lo que sigue diciendo es lo que nos importa más. Ahora, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, no hay que pensarlo más. No hay otra interpretación necesaria. Cristo mismo nos dijo lo que significa los 7 candeleros. Son las 7 iglesias. Bien, una unidad espiritual es más fuerte que una unidad física o una unidad organizada por los hombres. Tenemos muchas organizaciones cristianas hoy en día. Se organiza iglesias, pero la realidad es que necesitamos más que la organización de algunas personas para que pueda formar la iglesia verdadera. Tiene que ser organizada en los lugares celestiales. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Él tiene el plan. Él tiene el papel ya bien marcado cómo tiene que ser la iglesia. Y dice aquí que Él está en medio de las 7 iglesias. Y esta nos significa algo muy importante. Lo he dicho, pero lo repetiré. Él está en medio uniendo las iglesias que están a su alrededor. Las 7 iglesias se hacen una en Cristo Jesús. Una unidad espiritual. En el Antiguo Testamento tenemos muchas cosas físicas. Tenemos un candelero, además, candelabro lo decían, de 7 brazos. Pero estas fueron unidos en uno. Fue un candelabro, creo, se llama. Uno, con 7 brazos. Pero, y estaban unidos así, un brazo central y 3 que salía a cada lado. Esto fue y es hasta la fecha el símbolo de la nación de Israel, una nación física. Por eso hay una unidad física. Pero en la iglesia, que es espiritual, no necesitamos ser físicamente unidos. Somos unidos en el espíritu. Yo que he viajado a varias partes del mundo, me doy cuenta de esta unidad. Me encuentro con un hermano en la iglesia que jamás he conocido y de repente sentimos una unidad. Sentimos una unidad espiritual. ¿Cuántas veces lo he sentido? No era necesario ni conocernos anteriormente, porque al conocernos teníamos ya una unidad. Cristo cumple el plan de Dios edificando su iglesia. Y Él es el único que pueda hacerlo. Y aquí nos habla proféticamente. Apocalipsis es un libro de profecía. Y aún las 7 iglesias que nos presenta son proféticas. Una palabra de Dios a la iglesia de todas las épocas es lo que tenemos en Apocalipsis. Es profecía.
tiempo futuro. Y cada una de las iglesias tiene un significado simbólico. Más que las iglesias literales de Asia Menor, que son mencionados aquí, que hay iglesias semejantes de estas siete iglesias en cada época de la iglesia. Una iglesia que sobresaltaba en cada época, más prominente que los demás, creo yo. Puede ser el número siete, que el número siete habla de la iglesia perfecta en cuanto de ser ya hecho completa hasta el fin del siglo. Es para toda la iglesia la perfección de lo que Dios está haciendo en la tierra en nuestros días. Puede representar siete épocas de la iglesia. Y la iglesia que predomina en una época. Siete épocas, siete iglesias. La iglesia está en medio de sus planes. Como la iglesia se relaciona con los acontecimientos que están pasando en el mundo en el día de cada uno. Ahora vamos a meternos en estas iglesias en capítulo 2 y vamos a ver cómo se describe cada uno. Tiene sus propias características, cada una. 2, versículo 1 hasta versículo 7, habla de la iglesia en Éfeso. Ahora, no creo que voy a leer todos los versículos, tú los puedes leer en unos 5 minutos o menos, ¿verdad? Pero bueno, como estamos haciendo un programa en la radio, tenemos que ahorrar tiempo, ¿verdad? Hablando. Y por eso no lo leo, pero tú sabes qué es la característica mayor de esta iglesia, ¿verdad? Si lo has leído, seguramente me podrás decir cuál es la característica que sobresalta de esta iglesia. ¿No será que ha perdido su primer amor? Mira, yo creo que la iglesia de Éfeso representa el tiempo después de la época apostólica, cuando los apóstoles, uno por uno, se murieron y fueron matados, todos menos Juan. Juan es el único que queda. Y entonces empieza la segunda generación en la iglesia. Ahora puedes imaginar, en el tiempo de los apóstoles tenemos el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Una iglesia potente, una iglesia llena de pasión, llena de amor, una iglesia muy especial. Se había experimentado un Pentecostés, estaba lleno de poder, lleno de amor, lleno de características celestiales. Pero la segunda generación entró y nos está describiendo Cristo mismo aquí, que esta iglesia ha perdido algo. No es que lo han perdido, mejor dicho, como dice aquí, has dejado, versículo 4, has dejado, no lo has perdido, has dejado tu primer amor. Se empieza a enfriarse un poco esta iglesia, aunque tenía muchas otras características muy buenas. Tenía esta falla y era seria el fallo. El fallo de no tener un corazón ardiente con amor. Ahora vamos a suponer, vamos a pensar de que esta es la iglesia de la segunda generación. La iglesia de Éfeso representa simbólicamente, estoy diciendo, esta característica que ha perdido su primer amor. Después de la iglesia de los apóstoles del primer siglo,
Su primer amor fue la característica, su falta de este amor representaba la segunda generación. Entonces, voy a comentar rápidamente cada uno de estos para que podamos seguir adelante con el estudio y no tardarnos mucho en cada uno. La segunda iglesia, la segunda en el orden, también donde aparece, donde es su localidad, la más cerca a Éfeso, es Esmirna. Y habla a esto en segundo lugar, es un poco más al norte, un poco más al lado oriente de Éfeso. La ciudad de Esmirna y la iglesia de Esmirna. Y esta iglesia se escribe de esta iglesia empezando en versículo 8 del capítulo 2 hasta versículo 11. ¿Sabe qué? Cristo no dice una palabra en contra de esta iglesia. Esta ya es otra generación. Y hay solamente dos iglesias de los siete a que Jesús no tiene una palabra de crítica. Habla positivamente 100% a Esmirna. ¿Y sabe una de las razones por qué es así? Porque es una iglesia perseguida y pobre. Estas son características, ¿verdad? Que, bueno, que no nos da mucho deseo de ser como ellos. La iglesia perseguida, la iglesia pobre, es la iglesia que se queda más cerca a Cristo. Es la iglesia que mejor representa a Cristo. Es la iglesia que sufre. Pero mientras que sufría físicamente, su fe fue rica. Esta es la característica quizá número uno de esta iglesia. Su fe es muy rica. Su posición delante de Dios fue buenísima. Nada dice Cristo contra esta iglesia. Bien, esta puede representar la siguiente época en la iglesia después de de la segunda generación, ¿verdad? Esmirna representaba un tiempo cuando la iglesia fue muy odiada, aborrecida en el mundo. Los césares venían en contra de la iglesia. La religión judía vino en contra de la iglesia. Fue perseguida y muchos fueron mártires en esa segunda época. Ahora, la tercera época fue la de Pérgamo. La tercera iglesia, esta aparece en capítulo 2 siempre, versículo 12 hasta 17. ¿Sabe qué es la característica mayor de esta iglesia? La presencia de Satanás. Satanás persiguiéndolo. Aún había perdido su vida un discípulo en Pérgamo. Ahora, recuerda, eso es una iglesia literal, que todos estos están existiendo en el mismo tiempo. Pero estoy hablando simbólicamente y proféticamente al decir que Pérgamo fue la siguiente época en la iglesia y la presencia de Satanás fue muy cerca. Ahora, no es malo esto. A veces decimos que la tentación no es pecado, y eso es cierto. Y tampoco es pecado la presencia del diablo cerca de la iglesia. En la misma ciudad había cosas que Satanás poseía. Yo creo literalmente estaba Satanás reinando en esa iglesia. Y recuerda, Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnipresente. Él está en un lugar o en otro lugar.
según Cristo, en esta época, o en esta iglesia, en esta ciudad, Satanás tiene su trono. Y seguramente, él estratégicamente está ahí para oponer a la iglesia, para afectarlo, intentando de influirla. Bueno, Jesús lo reconoció, que estaba muy presente Satanás en Pérgamo. Siguió funcionando aún al entrar la siguiente iglesia. Ahora estamos hablando otra vez proféticamente de las épocas de la iglesia. Pérgamo siguió cuando entró Tiratira. Claro, tengo que repetir. Las siete iglesias literalmente aparecían en el mismo tiempo. De la época de los apóstoles, porque Juan los conocía. Porque Pablo es el que fundó, cuando menos, la iglesia en Éfeso, y esta iglesia influyó a todos los demás. Bueno, Tiratira es la cuarta época hablando proféticamente. La cuarta época de la iglesia. Y tú lees de Tiatira en versículo 18 y 29, el último versículo del capítulo 2. ¿Sabe qué es la característica de esta iglesia? Lo que sobresalta es tolerante. Y entran doctrinas de demonios. Satanás estaba presente en Pérgamo, pero no nos dice Cristo que había allí doctrinas diabólicos. Pero quizás por la presencia de Satanás cerca de la iglesia, entran doctrinas de demonios. Hablando ahora, estoy hablando todavía proféticamente de la iglesia profética, la cuarta época. La tercera está Satanás. En la cuarta hay doctrinas de demonios como resultado de la presencia de Satanás. ¿Y qué eran las doctrinas? Bueno, lees la porción dirigida a Tiratira y verás. Idolatría había y fornicación. Idolatría y fornicación entró en la iglesia. Empiezan a rezar en forma idólatra, mezclando la idolatría, el paganismo, con el cristianismo. Siguió funcionando esta iglesia. Históricamente, estoy hablando proféticamente, que esta iglesia estará presentándose hasta entrar la tribulación. Cuando llega la gran tribulación, esta iglesia todavía existirá. La cuarta época de la iglesia profética. Tolerante. Abriendo la puerta a doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Que esto es una época de que tú puedes leer en la historia de la iglesia. ¿Y sabe que cuando pasó esto? Cuando terminó la persecución contra la iglesia. Cuando el cristianismo fue hecho popular por un César que se llamaba Constantino. Abrió la puerta para que el imperio romano fuese cristiano. Y esto no fue bueno, aunque parece bueno. Ya no estamos sufriendo como antes, ya no hay tantos mártires. Ya el gobierno nos acepta, parece bueno. Pero lo peor que podría pasar, porque empezaba la iglesia de relajarse espiritualmente y permitir, ser permisivo, tolerante,
a doctrinas diabólicas, a prácticas diabólicas, y entra la idolatría en la iglesia, y entró en esa época y sigue hasta la fecha. Todavía existe la iglesia de Tiatira entre nosotros en el siglo XXI. Lo que sigue ahora es Sardis. Sardis, la quinta época. Una iglesia que tenía vida pero murió. Tienes un nombre que vives, pero estás muerto. Esta es la característica mayor de esta iglesia. Tener un nombre que, podemos decir, representaba vida en la iglesia. Pero pronto solamente sigue con el nombre. Pero la vida ya no existe. Está para terminar la vida vigorosa de esta época. Mira cómo dice, yo conozco tus hombres, en obras, versículo, estamos en capítulo 13, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo creo que esta época empezó ya después de la Reforma. Los reformistas hicieron muchas cosas buenas. Introdujeron la doctrina correcta, las cinco solas, ¿verdad?, que hemos aprendido. Ahí es donde descubrió de nuevo la cosa de que el justo por la fe vivirá, que el nuevo nacimiento es una realidad y la salvación viene al ser humano por la gracia de Dios por medio de la fe. Esto es lo que predicaban los reformistas. Y la iglesia siguió, murieron los reformistas y muchos de los seguidores de los reformistas eran muy políticos. Y entró más el poder política que la fe espiritual. Y muchos de los seguidores no habían nacido de nuevo. Tenían un nombre que vivía, pero estaba muerto espiritualmente. Manteniendo las doctrinas, pero no el poder de Dios. Esto fue la iglesia de Sardis, la quinta época de la iglesia. Una iglesia que tenía vida pero murió y se hizo muy liberal. Siguió con los nombres reformistas sin el poder. Seguimos adelante a la iglesia de Filadelfia. Esta es la segunda de las iglesias sobre de la cual Cristo no dijo una palabra negativa en contra de ellos. Esta es la época que siguió la Reforma, el tiempo de avivamientos, el tiempo de obra misionera fuerte entró en esta sexta época. Recuerda, estoy presentando la iglesia proféticamente, según el número 7, ¿verdad? Que he dicho, creo que fue la vez pasada, que había más que 7 iglesias en Asia Menor. Pero como Dios, como Cristo quiso usar el número 7, solamente habló este mensaje a 7 de ellas. Otro fue la iglesia de los Colosenses, una iglesia importantísima. Pero esto sería ya 8 iglesias y no formara la misma forma si incluiría Colosenses. Y la otra iglesia está en Hierápolis. Y he dicho la vez pasada que, y hasta la fecha, ese lugar, esa localidad tiene manantiales calientes. Es un lugar de turismo. Y que
la iglesia, la ciudad de los Colosenses estaba marcada porque tenía un río que fluía de las montañas con agua fría, agua refrescante, y se fue hasta subterráneamente hasta entrar en Colosenses, en Colosa. Y allí apareció el río con agua fría. Y es muy interesante que Cristo habla de la séptima iglesia, quizás debía dicho esto después, al hablar de la séptima, pero que dijo Jesús que es tibia. Colosenses, Colosa, la ciudad de Colosa tenía este río con aguas frías, y Herápolis tiene aguas, manantiales calientes, pero ahí está la Odisea en medio de los dos, exactamente en medio de los dos, las dos otras ciudades, y Cristo dice que tiene agua tibia, hablando espiritualmente. Bueno, termino con lo de Filadelfia, que es la sexta época históricamente, pienso yo, y hablando proféticamente de estas siete iglesias, porque digo, estamos en una iglesia, en un libro de profecías, y por eso creo que estas iglesias representan toda la época de la iglesia. Ahora, Filadelfia es la sexta. La puerta abierta a las naciones. Os he dado, dijo Cristo, una puerta abierta. Tiene poca fuerza, pero esta es una iglesia dependiente de Dios, que la da fuerza, que la abre la puerta. Todo está en las manos de Dios, según esta iglesia. Ahí es donde empiece la obra misionera moderna. Se dice que la obra misionera empezó en el tiempo de el conde Zinzendorf, que recibió extranjeros en su propiedad, moravos, y ellos se unieron en la oración y Dios les dio un avivamiento y los hizo misioneros poco a poco, porque Dios tenía que revelar, este era nuevo para ellos. Dios les reveló la necesidad de mandar misioneros y los mandaba a los lugares más difíciles de la tierra en su día. Fue el nacimiento del movimiento misionero de los tiempos modernos. Y esto fue todavía en el año 1700, ¿verdad? En esos años. Pero bueno, ese movimiento y muchas más obras misioneras que iban moviendo en el Espíritu Santo. Poca fuerza humana había, pero fueron utilizadas por el Espíritu. Y así pasó una cosecha espiritual en el siglo XVIII en adelante. Los moravos era un movimiento que salió de un gran avivamiento. Y era el principio de las misiones, como he dicho, misiones modernas. Después, Wesley Whitfield, obra misionera, abrió en China, África, Sudamérica. Bueno, y estamos viviendo todavía en esto. Ahora nos falta una iglesia más que lo vamos a dejar para el siguiente programa, que es la iglesia de la Odisea. Lo que Jesús dijo en cuanto de esta iglesia, todavía es representada entre nosotros en el siglo XXI. Esta es la última época, la séptima época de la iglesia histórica, según veo yo el asunto. Representa el tiempo nuestro y esto tenemos que dejar hasta el siguiente programa. Así que puedes leer estos dos capítulos, les será bueno, para que vea cómo fue esas iglesias literalmente. Pero creo, si tú estudias esto con la historia de la iglesia, verás
que hay una de estas iglesias que domina en cada época de la iglesia hasta el día de hoy. Bueno, os dejo con esa meditación y espero que lo estudie y piense de eso y considera lo que acabo de decir, porque creo que es muy importante. Así que estaremos unidos en pocos días otra vez para seguir con el estudio de la Odisea. Que Dios os bendiga. Hasta entonces.